Buenos días a todos. Bienvenidos, amigas y amigos conservacionistas todos, a nuestro cuarto seminario en línea de esta serie de webinars titulado Áreas Protegidas para Todos. Nuestra sesión de hoy es específicamente sobre el tema de resiliencia financiera de las áreas protegidas en estos momentos de COVID y post-COVID. Yo soy Jim Barbarak, co-director del Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado en el oeste de los Estados Unidos. Yo soy uno de los organizadores de esta serie de webinars, conjunto con mi co-director Ryan Fincham, quien no puede estar con nosotros el día de hoy, y Aaron Hicks, quien es nuestro coordinador de programas. Primero, quiero darles una breve descripción sobre esta serie de webinars, particularmente para los que no han participado antes. Y luego vamos a entrar rápidamente en el tema que nos ha traído a todos hoy día, la resiliencia financiera de áreas protegidas. Estos webinars son organizados y ofrecidos por el Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, en colaboración con las oficinas de programas internacionales del Servicio Forestal del Gobierno Federal de los Estados Unidos, y agradecemos siempre ese apoyo del Servicio Forestal. Parte una de esta serie de webinarios, que es ahora entre agosto y octubre, los primeros juegos de tres webinars en inglés y español, es sobre el tema en general de resiliencia de las áreas protegidas y los sistemas de áreas protegidas. El mes pasado comenzamos con webinars sobre el tema de turismo y áreas protegidas, que es muy relacionado con este tema de resiliencia financiera, porque muchas áreas protegidas públicas y diría aún más los privados dependen en buena medida de los recursos que genera el turismo a ellos directamente. Y este mes vamos a hablar específicamente sobre resiliencia financiera y los webinars en octubre van a ser sobre el papel tan importante que juegan los guardaparques, guardabosques, guardarecursos, como quiere llamarlos, personal en las trincheras que hace posible la protección de las áreas protegidas. A comienzos del próximo año vamos a ofrecer otra serie de webinars, esta vez sobre liderazgo, sobre inclusión, sobre equidad y sobre accesibilidad a las áreas protegidas. Todos son temas muy candentes con o sin COVID. Nuestro propósito para estos eventos es tener un espacio para compartir buenas nuevas con ustedes. No solamente de hablar de lo negativo, ser pragmáticos y ser optimistas en la medida posible en este mundo en que vivimos. Y te invitamos a estar atento a nuestra página web y nuestro sitio Facebook para registrarse en cualquier de los webinars que hacemos entre ahora y comienzos del otro año. Una de las ventajas es que tenemos una capacidad limitada en Zoom de 500 personas viendo en cualquier momento. Pero también se puede ver en vivo en Facebook y para las personas que se registran pero que no pueden participar, luego pueden regresar y les mandamos el link para que puedan verlo en el momento más conveniente para ustedes. El tema de hoy es algo en lo cual probablemente todos han estado pensando de una forma u otra. Y es, ¿cómo vamos a sobrevivir la recesión económica, el golpe económico directo a las áreas protegidas causado por el turismo, los posibles recortes y que ya han sido anunciados en varios países de personal, de gastos operativos, como parte de los recortes y ajustes financieros que están afectando no solo a los sistemas de áreas protegidas, sino a los gobiernos de toda América Latina debido a los impactos económicos de COVID, ¿verdad? En exportaciones, en ingresos al fisco, etc. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. Vemos que ya tenemos bastante gente en línea saludándonos y nos gustaría pedirles primero que a todos los que están sintonizando, que se presenten en el chat, aprovechen el chat que está en el fondo de su página. Ya veo que tenemos ya 53 comentarios, todo el mundo está autopresentándose, diciendo de dónde nos sintoniza. Pero también, además de solo decir hola a todos, agradeceríamos en el chat que también pongan a todos un comentario, ¿okay? Sobre este, como estamos discutiendo la resiliencia financiera, que pongan un comentario sobre qué está haciendo su área protegida, su agencia, para enfrentar estos retos financieros causados por COVID.
Bueno, comenzando con nuestros panelistas, si tienen preguntas para ellos, nos tenemos a todos donde usted, en mudo, donde ustedes no pueden hablar de experiencias pasadas. Sabemos que esa es la única forma de terminar en una hora, que es nuestra meta, respetando el tiempo de todos. Pero si tienen una pregunta en Zoom, en la página abajo, también hay otra sección que se llama Q&A. No sé si en español dice lo mismo, pero es el icono para preguntas. Por favor, cualquier pregunta que tenga, hágalo en ese espacio, abre ese símbolo. Y sabemos que va a ser imposible contestar todas las preguntas en una hora. Vamos a dejar un espacio al final. Pero sí les prometemos que sea con el apoyo de los panelistas o con el conocimiento de nuestro personal, que vamos a luego, y va a durar algunas semanas, pero vamos a poner en nuestra página web respuestas a todas las preguntas que nos haga en el espacio de esta hora. Bueno, ahora comenzamos. Tenemos un grupo de panelistas, todos conozco personalmente, y realmente son gurús de financiamiento y de gestión de áreas protegidas. Y realmente es un honor tenerles y gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado el día de hoy y compartir un poco de su sabiduría y experiencia en este tema. Primero tenemos, por lo menos en mi pantalla está a mano derecha, yo no sé si en lo suyo, es René González. René, ¿por qué no levanta la mano? Que es directora general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es una de las organizaciones del sector, digamos, financiero más importante, igual que Profonampe en Perú o que Fumbio en Brasil o las mismas organizaciones de Nitraja Zedenka en Costa Rica. De estas grandes fuentes de financiamiento en forma más o menos estable que trabajan con los gobiernos para apoyar el financiamiento de las áreas protegidas. Después tenemos Andrew Rhodes, que a los mexicanos es bien conocido porque por varios años fue director nacional de áreas protegidas, director o comisionado nacional de CONAMP en México. Hoy día sigue colaborando desde esferas del gobierno como enviado especial para océanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y finalmente, como ustedes pueden ver de mi acento, que es gringo, pero tiene un toque raro, es porque viví 20 años en el país de nuestro próximo conferencista, que es Zdenka Pskulic, que tiene sangre eslava igual que yo. Y ella es la directora de una iniciativa muy interesante que está, creo que en este mes, cumpliendo 10 años, Zdenka, ¿ok? Que es Costa Rica Forever, o en español, Costa Rica por siempre. Bienvenidos a nuestros panelistas. Vamos a comenzar en ese mismo orden que les presenté, con una pregunta. Y vamos a pedirles que traten de ser cortos y concretos para poder pasar por tres preguntas generales y una específica para cada uno. Primero, comenzando con René. ¿Cuáles son algunos de los pasos inmediatos que debería estar tomando las agencias de gestión de áreas protegidas, que pueden ser públicas y también pueden ser ONGs o dueños de reservas privadas, para manejar esta tormenta financiera, esta tormenta perfecta que nos ha causado este COVID en cuanto a los recursos financieros con que cuentan los sistemas de áreas protegidas, pensando en pérdidas de ingresos por el turismo y pensando en recortes presupuestarios relacionados? Muchas gracias, Jim. Gracias a todos por participar en este seminario. Y definitivamente estamos viviendo en tiempos que son un reto. No creo que nadie esté preparado para algo de esta dimensión. Y efectivamente, en un principio fue la cuestión de salud y ahora estamos viendo la repercusión económica y la repercusión en los recursos naturales. Creo que estamos pasando de atender la emergencia a pensar en el mediano plazo, y el mediano plazo se ve difícil. Claramente hemos pasado a ver ahora ya la cuestión que de la reinserción económica de muchas de las comunidades alrededor y dentro de las áreas naturales protegidas. Sabemos en el caso de México que vamos a tener por lo menos un decrecimiento de la economía en un 10%, y estamos vislumbrando que a lo mejor las áreas protegidas pues tendrán también una reducción presupuestal. Estaremos todos alrededor de que eso no suceda, pero es inminente. Ya este año el presupuesto tuvo una reducción del 5%, que se traduce en un 75% en ciertos rubros. Lo que aquí tiene que ocurrir es
la confluencia de muchas partes. Es momento de sacar los brazos y tomar a los aliados. Es momento de que el sector privado se una con las ONGs, se una con la academia, se una con el gobierno. Y hay posibilidades, como en toda crisis, de que haya oportunidades, y esas oportunidades precisamente es en la confluencia de financiamiento y en la alineación de inversiones. Pienso yo que hay que definir cuáles son las necesidades más apremiantes. Estamos viendo que la falta de presencia en campo, pues obviamente, y eso está plenamente documentado por muchos artículos, causa que las actividades ilícitas se disparen. Entonces hay que asegurar esto, y también hay que comenzar a que los financiamientos vayan a apoyar a las comunidades en la reinserción económica, porque sí estamos viendo, y hay varios estudios al respecto, Pulso en México ha hecho uno donde las organizaciones de la sociedad civil están marcando que hay pérdidas de ingresos por parte de pescadores, por parte de cuestiones agrícolas, entonces hay que estar muy al tanto por eso. Entonces, es tiempo de confluencia de acciones y de alineación de inversiones. Gracias, René. Andrew, la misma pregunta. Hola, Jimmy. Muchas gracias por la invitación a este seminario, y es un honor estar aquí con Svenka y con René y con todos los participantes de toda Latinoamérica y el Caribe, y por lo que veo algunos de Europa. Creo que yendo digamos, al título de este seminario en temas de resiliencia financiera, es fundamental, y sobre todo traducirlo en cuestiones prácticas para los tomadores de decisión, en qué nos referimos y a qué nos aventuramos con pensar en temas de resiliencia financiera. Y a mi mente vienen al menos una suerte de 5 cosas que deberíamos estar teniendo presente y platicando el seminario y entre los pasillos, ¿no? Uno es la importancia de la planeación estratégica en términos de sistemas y áreas protegidas. Contingencias, crisis, han habido. La que hoy tenemos presente con el COVID, sin lugar a dudas, exacerba por mucho otras cosas, pero no es nuevo, ¿no? Y para esto y para ser resilientes es importantísimo contar con una clara presión estratégica de sistema de áreas protegidas en todos los países. Muchos países tienen o deberían de contar con planes financieros de dichos sistemas y áreas protegidas, ¿no? Saber qué necesito en términos de presupuesto, dónde debería dirigirlos, dónde debería buscar complementariedades. Este plan estratégico, este plan financiero, deben ir acompañados de una adecuación institucional, ¿no? O sea, las instituciones y agencias de gestión de parques en Latinoamérica deben repensarse de manera significativa. Muchas no han cambiado durante décadas, y es importante que a través del tiempo y ante estos nuevos contextos, las adecuaciones institucionales se vayan dando, ¿no? Fortaleciendo elementos de coordinación y comunicación interna justamente para ser más resilientes. Ya lo mencionaba René, y es fundamental, pero un cuarto aspecto es justamente la diversificación financiera, ¿no? Incluyendo movilización de recursos de otras fuentes privadas, públicas, etcétera, a favor de las áreas protegidas, reconociendo que las áreas protegidas y sus recursos tienen que dirigirse a su mandato propio, es decir, no pueden financiar todo lo que debería financiarse en áreas protegidas, sino el arte es justamente esta articulación. Un cuarto elemento es importante, la diversificación financiera. Y por último, internalizar los aprendizajes. O sea, hay que estar constantemente adaptando estos planes, tanto financieros como estratégicos, para la adecuación institucional, ¿no? Entonces, Jim, crisis han habido, estamos en una, y es fundamental que los temas de áreas protegidas vayan trabajando de una manera mucho más holística e integral para tener estos retos presentes. Gracias, Andrew. Y para mencionar un caso que veo que tenemos mucha gente de México, inclusive de CONAMP en línea, uno que yo mismo viví, estuve trabajando mucho cuando trabajé en mi puesto anterior con Conservación Internacional en Quintana Roo, hace creo que fueron 11 años. Y en uno de esos viajes, inclusive, contraje una enfermedad que comenzó en Veracruz, que fue el H1N1. Terminé una semana en el hospital. Entonces, la gente que está sufriendo con coronavirus sufría algo similar en la última pandemia hace 11 años. Pero lo curioso fue cuando me recuperé, después de estar hospitalizado y me reincorporé al trabajo, llegué al aeropuerto de Cancún, que es un lugar, destino obligatorio una vez en la vida para cualquier latinoamericano. Y había una fila de cientos de taxis vacíos fuera del aeropuerto, porque hubo un colapso absoluto
Y eso pasó en México, que fue donde comenzó ese problema, pero también ha ocurrido anteriormente con SARS en otras regiones. Entonces, y más o menos en esa misma época tuvimos una recesión económica mundial y colapsó y bajó el turismo hasta en Costa Rica, ¿verdad, Zdenka? Entonces, no es la primera vez que tenemos crisis nacionales o internacionales. Solamente creo que quizás es la primera vez que nos golpea a todos simultáneamente de una forma tan aguda y por tanto tiempo, pero no es la primera vez que hemos tenido crisis en el mundo. Gracias, Andrew. Zdenka. Sí, buenos días. Buenos días, Jim. Muchas gracias por la invitación. Sí, el caso de Costa Rica es similar, en este caso a México, en el sentido de que no existe ese pensamiento a largo plazo o esa planificación a largo plazo dentro del sistema de áreas protegidas para hacerle frente a este tipo de crisis. Es una crisis que no se veía venir a corto plazo y en donde el gobierno durante muchísimos años y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación le ha apostado al turismo como una de las herramientas más importantes, también generadoras de ingresos para un sistema. Al caer el turismo, y ahora lo veremos más adelante en otra de las preguntas que estaremos hablando, pues hay una pérdida enorme de ingresos para el sistema, de más de 17 millones de dólares. Eso es enorme y requiere acciones que tienen que ir más allá del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En un país donde el 25% de su territorio está protegido a nivel terrestre, es un problema que afecta a una cuarta parte del país y por tanto requiere soluciones integrales que vayan más allá de las soluciones que puede darle un sistema de áreas de conservación. Debe ser una solución, como bien lo decía René, que debe hacerse de manera en que converjan muchísimas otras instituciones de ayuda social, de ayuda económica, de seguridad, en donde las instituciones deben trabajar de manera conjunta para buscar una solución. Porque el sistema como tal no está preparado para asumirlo, no tiene ese plan estratégico, ese plan financiero, como lo mencionaba Andrew, que le permite ver a largo plazo cómo hacerlo. Creo que ahí hay muchas experiencias interesantes que tenemos, los fondos ambientales, como el Fondo Mexicano, Costa Rica por Siempre, Fundvivo y muchos otros, en donde mucho de nuestro trabajo ha consistido en pensar a muy largo plazo, hacer planes a 25 años, 50 años, y eso es difícil de hacer. Pero bueno, a mí siempre me gusta decir paciencia porque hay urgencia, ¿verdad? Muchas veces si actuamos rápido porque estamos ante una situación urgente, no pensamos en las consecuencias que tiene a más largo plazo. Y ese sistema que utilizamos los fondos ambientales que nos permite pasar por estas crisis, sí, efectivamente, tenemos quizás menores ingresos como fondos ambientales porque bajan también los rendimientos, pero estamos preparados para asumirlo porque estamos trabajando a largo plazo. Eso es algo que creo que se puede compartir también con los sistemas de área de conservación y que le pueden dar a estos sistemas también herramientas que le permitan también afinar el lápiz, porque esta es una situación que va a obligar a estos sistemas a afinar el lápiz, entender dónde están esas prioridades, esos puntos fundamentales. Y como bien lo decía Andrew, esas prioridades han cambiado con los años y cada vez más la prioridad debe ser en el trabajo con la gente, que son quienes van a ser los mayores protectores de estas áreas protegidas y no tanto en seguir metiéndoles solo plata, control y protección, por ejemplo. Entonces, eso nos va a obligar a repensar la manera en que estamos haciendo la conservación como sistemas de conservación para poder hacerle frente a esta crisis. Excelente punto, y creo que hemos dejado claro que cualquier área protegida y cualquier sistema de áreas protegidas en su nueva planificación, en repensar sus planes operativos y planes a largo plazo para áreas y para sistemas, debe estar pensando en siempre insertar un capítulo sobre prevención y manejo de riesgos y obviamente planes de negocio a nivel de áreas y a nivel de sistemas. Y esta última cosa, Zdenka, es una cosa importante. Yo sé que alguna gente de parquistas que como yo hemos estado esto por mucho tiempo y que queremos volver a los días de antaño y modelos más sencillos y mucha colaboración, el mundo va en otra dirección. La colaboración, las alianzas y la preocupación por el bienestar de las comunidades que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas, simplemente eso es la realidad mundial. Pero hay una ventaja de eso. ¿Sabe dónde va la mitad de toda la plata para filantropía en Estados Unidos? A iglesias. Pero la mayoría no es para construir iglesias, es para las ONGs de las iglesias, judías, protestantes, sinagogas, iglesias católicas, protestantes, que después usan para obras de caridad en países en desarrollo.
y después de eso es para pobreza, para apoyar a la gente en educación, salud, etc. Entonces, en la forma que nosotros hacemos eslabones con esos otros sectores, y también hay mucho más cooperación para el desarrollo para esos sectores que jamás ha habido para la conservación. Entonces, no vemos esto como algo negativo. ¿Es complicado? Es complicado. Tenemos que aprender nuevas destrezas y hacer nuevos socios. Pero realmente nos va a ayudar a ser más fuertes en el futuro, como han dicho ustedes mismos. Bien, vamos a la segunda pregunta, que es, ¿qué significarán las repercusiones a medio año y largo plazo de COVID? En particular, y la recesión económica y los profundos problemas presupuestarios de los gobiernos para los presupuestos de las áreas protegidas de fuentes gobiernos, y qué alternativas ven para superar eso. Como mencionamos ya, en México fue anunciado y hubo mucha reacción de la sociedad civil. Lo mismo pasó en Ecuador, donde anuncia el gobierno, justo comenzando la crisis, recortes en presupuesto y personal. Y también, por ejemplo, a nivel subnacional, importante para los que vienen de países federales, donde Sao Paulo también, el gobierno estatal, anunció la eliminación del sistema de la agencia que maneja el sistema de áreas protegidas en ese estado. Entonces, ese tipo de anuncios están viniendo casi cada semana ahora. Por dicha, tenemos amigos del sector de las ONGs dentro de cada país internacionalmente que están reaccionando. Pero esa es la realidad en que vivimos. Ya se comienza a anunciar esos recortes, esas subejecuciones, y ya empieza a afectar las áreas. ¿Qué hacer? Comenzando de nuevo con René. Dios mío. Muy bien, pues definitivamente tomo la palabra de Zdenka, el tener paciencia cuando hay urgencia. Y creo que es muy importante, creo que lo que me preocupa a mi diario es en este entorno que está cambiando todo el tiempo, que no veamos las oportunidades. Entonces, hay que estar muy en tono con lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es afuera del silo ambiental. Hay que estar en contacto con la parte de salud, hay que estar en contacto con la parte económica, hay que estar en contacto con la parte educativa. Sabemos que muchos niños van a dejar la escuela, las cantidades son realmente preocupantes en el caso de México. También sabemos que la reactivación económica va a tardar. Entonces tenemos que ir pensando de diferentes formas y tenemos que detectar a esos actores que están en estos diferentes grupos con los cuales no habíamos interactuado anteriormente. Les voy a dar un ejemplo. En México estamos trabajando con algunas fundaciones que el tema ambiental no aparece en su objeto social. Están trabajando en salud, están trabajando en reinserción económica, y ahora que estuvimos platicando a raíz de la crisis cómo podíamos unir los esfuerzos, fue cuando detectamos que ellos también están haciendo cuestiones ambientales y nosotros también estamos en las cuestiones sociales, pero no lo habíamos, esa traducción, ese común lenguaje no estaba ahí. Y creo que ahí es donde tenemos que incidir aquellas organizaciones que, como bien señalas, Jim, están trabajando con asistencia social, con asistencia de salud. Ahí es donde tenemos que saber, y creo que un enfoque sistémico y un enfoque territorial, que las áreas protegidas tienen eso ya en su DNA, tienen ese enfoque geográfico. Y aquí veo a muchos amigos que están participando de las áreas naturales protegidas de México. Creo que en ese sentido, si muchos de ellos desde el campo siempre nos enseñaron a nosotros aquí esto todo está relacionado. Entonces, en ese ecosistema hay que ver si de repente se están cayendo algunas partes, cómo a lo mejor con la suma de esfuerzos podemos levantar a las otras. Y el que la gente esté reaccionando a las cuestiones naturales es fantástico. He visto ahorita gente que se dedica a salud que habla de sustentabilidad, gente que se dedica a migración y habla de sustentabilidad. Eso no estaba en el discurso hace 30 años, y hay que agarrarnos de ahí, y hay que también aprender de lo que están haciendo los demás. Gracias. Gracias. Y unas cosas que ha mencionado que creo que es súper importante es que en el pasado no hablamos mucho de esa relación de las áreas protegidas, particularmente de los urbanos y periurbanos, con la salud y la recreación. Y es curioso que donde yo vivo a 1,000 metros de un refugio de vida silvestre urbano, y la cantidad de visitantes recreativos ha aumentado. Yo soy pescador, uno va a la tienda a comprar equipo de pesca, no hay. No se puede comprar una bicicleta en Estados Unidos hoy día. Es increíble cómo esta crisis ha hecho que la gente
piensa más en la salud personal y está haciendo todo lo posible a pesar de las restricciones que hay en muchos países, que solo puede salir su carro, termine 9 los martes y cosas por el estilo. Pero la gente, estamos viendo una demanda nacional, local para la recreación como nunca antes. O sea, se está valorizando las áreas protegidas y hay que aprovechar eso. Eso no es nada negativo. Andrew, su respuesta. Sí, muchas gracias, Jim. Y siguiendo, digamos, el orden de ideas de René, hablando de ecosistemas y nichos, creo que es muy importante, sobre todo para los participantes del seminario, reconocer que hay mandatos y responsabilidades, ¿no? Es decir, no solamente hay que vislumbrar, digamos, desde una perspectiva de sociedad civil, hay que verlo desde gobierno, hay que verlo de agencias de cooperación para el desarrollo, etcétera. Y cada una, como buenas especies, tienen sus capacidades muy bien diferenciadas. Y es bien importante tener claro esto. Es decir, necesitamos reconocer qué desde la sociedad civil se puede hacer para fortalecer la resiliencia de las áreas protegidas, qué le toca a la sociedad civil, qué le toca a gobierno. Y son realidades muy diferentes. Y eso es bien importante entenderlo. Es decir, no hay una solución para todos los actores y todos los sectores. Y es por eso que es importante reconocer y entender los ecosistemas, hablando también de ecosistemas financieros para la resiliencia de las áreas protegidas, y ver cómo estas especies y nichos pueden jugar un papel diferenciado. Y es fundamental, desde las comunidades locales, insisto, hasta la cooperación bilateral o multilateral, etc. Tú ya mencionaste algo, Jim, que es fundamental, y creo que hay que acelerarlo e incrementarlo, que es, hay que recordar la relevancia de las áreas protegidas, no solamente para la protección de la biodiversidad, que es su fin y su propósito máximo, sino estos elementos colaterales de salud, de la salud humana, la educación, etcétera, ¿no? Estos bastiones, estos pilares de la conservación, no hay que dejarlos debilitarse en sus momentos. Todo lo contrario, hay que fortalecerlos. Yo siempre he dicho, y lo seguiría diciendo, que las áreas protegidas son, sin lugar a dudas, faros de esperanza para la agenda de desarrollo sostenible para cualquier país, ¿no? Y por eso hay que seguirle apostando a un posicionamiento estratégico de las áreas protegidas, los servicios ecosistémicos que proveen y su contribución a la economía. Esto no es nuevo, no es reciente por el COVID. Se ha trabajado en muchos países en Latinoamérica y otros en el mundo sobre la contribución de las áreas protegidas a la economía. Esto debe continuar y debe acelerarse sin lugar a duda. Las repercusiones que estamos viendo hoy por hoy producto del COVID, yo las divido en dos grandes rubros, ¿no? Por un lado, pues obviamente un detrimento, una pobre gestión institucional, producto obviamente de poca presencia en el territorio, vigilancia en las áreas protegidas, capacidad de acompañamiento técnico, asesoramiento a comunidades locales, vínculo, coordinación, comunicación, todos elementos que ya todos conocen, ¿no? Es decir, por eso lo estamos viendo y eso obviamente lleva a que muchas de las amenazas que hoy por hoy existen en las áreas protegidas, yo creo que no hay áreas protegidas sin amenaza, están siendo exacerbadas, ¿no? Estamos viendo una disminución en turismo ordenado, ¿no? La gente está saliendo, pero muchas veces, si no se cuenta con la presencia, bueno, pues eso tiene impactos en contaminación, extracción de materiales, etcétera. Estamos también viendo un aprovechamiento ilegal hormiga, producto del impacto económico en muchos empleos en el mundo, ¿no? O sea, la gente tiene que subsistir y por ende ocurre este tipo de actividades. Por otro lado, pues estos vacíos en el territorio que bien mencionaba René, en estos paisajes, pues, y volviendo al tema y a la analogía de los ecosistemas y los nichos, pues si no es ocupado por una especie, llega otra. Y no necesariamente esa especie invasora, podría posiblemente crimen organizado u otro, pues ocupa esos nichos, ¿no? Y como ya lo mencioné, y creo que es muy importante, y sí quiero dejarlo claro, hay que tener presente que no todas las tareas recaen en el mandato de las agencias de gestión. Es decir, el tema de desarrollo social, combate a la pobreza, entre muchas otras problemáticas, no necesariamente son tarea de los gestores de áreas protegidas o mandato del sistema de áreas protegidas. Por eso lo que mencionaba René Isbén, que es fundamental. O sea, cómo funciona, qué papel tienen las áreas protegidas y los temas nacionales para contribuir a otras agendas y cómo acercamos a los otros justamente a nuestro mandato. Los presupuestos de los sistemas de áreas protegidas en el mundo jamás van a alcanzar para atender todas las problemáticas que existen, socioeconómicos, ambientales, ¿no? Una preocupación personal es esta falta de presupuesto, esta falta de capacidad y gestión institucional van a incrementar posiblemente las críticas sobre la efectividad de las áreas protegidas, ¿no? Es decir,
En muchos casos se hablan sobre áreas protegidas de papel, se habla que no son efectivas para la conservación de la biodiversidad, y esto puede afectar en algunos casos los niveles de ambición de los países en procesos o negociaciones internacionales. Yo creo, y personalmente, y a título personal creo, que no puede haber falta de ambición y visión, ¿no? Todo lo contrario, se necesita liderazgo, ambición y capacidad para hacer frente justamente a la realidad como COVID nos lo pone enfrente. Por último, nada más, sí recordarle a todos que estos instrumentos de planes financieros a nivel sistemas, de áreas protegidas, existen muchos, ¿no? Algunos recordarán los scorecards para sostenibilidad financiera que hizo el PNUD hace algunos años. Los invito a que lo retomen. Y la misma CONAMP ha publicado guías prácticas para manejadores de áreas protegidas recientemente. Por último, los planes nunca son perfectos, ¿no? El elemento de aprendizaje es un elemento de resiliencia y tiene que constantemente estarse adecuando. Y es fundamental que los sistemas de áreas protegidas, las agencias de gestión de áreas protegidas, las ONGs, los socios, pues cuenten con los perfiles y capacidades necesarias justamente para hacer frente a este tipo de crisis. Gracias, Jim. Muchísimas gracias, Andrew. Zdenka. Sí, voy a agregar un poco a lo que ya han dicho René y Andrew, porque coincido en todos los puntos que ellos han tocado, pero para agregar a eso, quisiera agregar el tema de orden en la casa. O sea, los sistemas de áreas de conservación deben poner orden en la casa en este momento. Así como todos nosotros en nuestras casas hemos tenido que ir y refinar y un poco volver a ver nuestro presupuesto, ver si ha cambiado. Por ejemplo, es imperdonable que en un sistema haya subejecución presupuestaria. Es imperdonable, porque no podemos estar pretendiendo que nos están recortando y por otro lado no estamos ejecutando lo que está. Y esa subejecución presupuestaria se da precisamente por la cantidad de nudos que existen dentro del sistema para poder ejecutar la plata. Entonces, muchas veces pedimos plata y la plata no se está ejecutando como se tiene que ejecutar. Ahí debe haber un esfuerzo enorme de gobierno que tiene que ir más allá del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para ayudar a remover los nudos en proveeduría y dentro del sistema que no permiten que se ejecute con la plata con la que ya se cuenta. Eso me parece que es fundamental. Lo segundo es que me parece fundamental identificar los sectores más vulnerables, tenerlos bien identificados, dónde están esos nodos cerca de las áreas protegidas, quiénes son los más afectados. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la población femenina, en general las mujeres, están siendo muchísimo más afectadas. El índice de desempleo para las mujeres es 6% más alto que lo es para los hombres en este momento. Entonces, ahí hay una población vulnerable, un trabajo que se debe hacer para poder llegar a esa población. Entonces, creo que es importante hacer un análisis socioeconómico también de dónde están esas vulnerabilidades que deben ser atendidas por el sistema. Tercero, y eso obviamente yo sé que es una pregunta que viene más adelante, pero hay que pensar fuera de la caja en buscar estímulos. No se trata solo de ver, bueno, ahora cómo controlamos dentro las áreas. No, es cómo estimulamos que se siga produciendo fuera de las áreas. Y eso requiere que dentro de los paquetes de recuperación económica que negocien nuestros países, se incluya el tema ambiental como parte de eso. Debe ser una recuperación verde. Y parte del trabajo que tanto estamos hablando de los fondos ambientales es, bueno, ¿cómo hacemos para incidir en que esos paquetes de recuperación económica tengan un componente verde por las mismas razones que ya mencionaron Andrew y René? Porque es importante en un país como Costa Rica el tema de la economía verde, en donde un país que depende tantísimo del turismo, que depende tantísimo de que venga para visitar las áreas protegidas, es inconcebible que un paquete de recuperación económica no incorpore un componente ambiental. Créditos blandos, entonces pensar también desde la parte de la promoción, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que las personas tengan más acceso a estos créditos blandos y tengan más posibilidades? Entonces, si unimos esos créditos blandos, esas posibilidades, junto con las poblaciones más vulnerables y podemos armar paquetes que van más allá, como bien lo decía Andrew, del trabajo de un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sino que es un trabajo país, creo que podemos hacerle mejor frente a esta crisis. Excelente punto, Zdenka. Y aunque todos han mencionado de que es muy probable que los presupuestos ordinarios son recortados en los próximos años y no solamente en el próximo año fiscal, por varios años fiscales, igual que pasó con la recesión hace 10 años, y que van a haber recortes o por lo menos no van a haber nuevas contrataciones de personal, se va a estimular las jubilaciones de gente que ya es un poco mayor, etcétera. Sabemos que al otro lado va a haber mucho financiamiento fresco de recuperación nacional e internacional. Y va a ser fundamental buscar cómo
buscar alianzas con los que están liderando esos procesos para que realmente el sector ambiental y las áreas protegidas se queden excluidos de esas iniciativas, tanto de los gobiernos nacionales como de fuentes internacionales. Ahora vamos con la última pregunta. Esta semana salió un informe del Instituto Paulson diciendo de que para llenar los vacíos de financiamiento en el mundo de la conservación necesitamos un aumento de 8 veces de lo que ya se está invirtiendo, que ya es una monta de cientos de miles de millones de dólares, porque se necesita 8 veces más si vamos a manejar con un nivel mínimo de efectividad de gestión el 17% de la tierra y el 7% del mar que ya está protegido. Y si vamos encima de eso, imagínense en este momento que en 9 años supuestamente vamos a duplicar la cantidad de áreas protegidas en tierra y triplicarlo en el mar, según lo que van a acordar esto de 30% para el año 2030, que va a ser acordado en las reuniones de la Convención de Biodiversidad en China en el próximo año. Entonces, pensando ante ese panorama, pero también siendo pragmáticos y optimistas, ¿qué buenas noticias ya han surgido? ¿Qué innovación han visto con respecto a enfoques nuevos e innovadores de financiamiento que pueden beneficiar las áreas protegidas y los sistemas nacionales y a las reservas privadas? Muy bien. Bueno. Comenzando con sí. Creo que ahí... siendo optimistas, sí estamos viendo que la inversión de impacto está aumentando. Hay un apetito en las empresas para comenzar a invertir, y ya lo están haciendo y de manera creciente, en proyectos que tienen un retorno social, no solamente un retorno económico. Hemos sido contactados por varios de estos inversionistas y lo triste es que no tenemos a los proyectos listos porque son proyectos de un tamaño más grande a los que estamos acostumbrados. Entonces, no es un proyecto donde le inviertan 500,000 pesos o $50,000. Están queriendo estas empresas proyectos de $1,000,000 para arriba y ahí es donde regreso a lo que estaba diciendo Zdenka. Tenemos que tener la casa en orden. Y la casa en orden para los sistemas de áreas naturales protegidas es trabajar con aquellos socios, aquellas organizaciones, academia, lo que esté funcionando a su alrededor, que estén creando esas pequeñas empresas que conjunto con otras cadenas de valor puedan comenzar a ser atractivas para una inversión sustentable que sea de cero deforestación y también comenzar a buscar una serie de incentivos que también vemos que son importantes, como los bonos de carbono del mercado voluntario. Creo que esas son como dos líneas de financiamiento que van a ser interesantes en el futuro. Y por otro lado, es muy interesante ver el reporte de Paulson, porque es un secretario de Tesoro que trabajó en JP Morgan, quien está diciendo tenemos que aumentar en el mundo el número de áreas protegidas, y protegidas se entiende también bajo manejo sustentable. En ese reporte es muy interesante ver que gran parte de esos 700 u 800 miles de millones de dólares que van a tener que necesitarse en los próximos años, mucho es realineación de inversiones. Una gran parte es subsidios que se tienen que reorientar para no dañar. Entonces, mucho va a ser de diseño de programas, de ir al interior y de, como dice Zdenka, quitar nudos, simplificar, pero en una manera sistémica asegurarnos que esos subsidios no dañan. El sector privado se ve como uno de los aportantes porque va a comenzar a tomar, por cuestiones financieras, no legales, una serie de estándares, y esos estándares lo que están construyendo, que ahorita son todavía imperfectos, pero hacia allá van, que eso es lo importante, están haciendo que haya menos daño y como el consumidor está pidiendo productos sustentables, entonces tienen que no solamente no hacer daño, sino además dar un poco más para allá. Ahí tenemos que estar muy al pendiente, ponernos muy pilas para que se estén haciendo estudios de cuánto carbono estamos asumiendo, porque el que quiera comprar esos bonos
de carbono, ya están los estudios hechos, ya haya un broker que sea alguna organización que está fungiendo como esa parte, y entonces comenzar a alinear esos nuevos mecanismos. Por ahí creo que hay buenas noticias que hay que estar pendientes. Qué bueno. Y solamente una nota, todos podemos aprovechar de estos tiempos de COVID para ir buscando hacer esos estudios para justificar cuánto carbono hay en nuestras áreas, cuánta área degradada tenemos y cuánto carbón podría estar en ello como sumidero. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánta agua produce en nuestra área? Que muchas veces no tenemos los datos a mano, que es lo que buscan los economistas y los que desarrollan los proyectos en este sentido. ¿Vamos con Andrew? Sí, gracias, Jim. Tratando de transitar a buenas noticias, yo coincido plenamente, retomando el comentario de Svenka y que también René resaltó, que hay que poner las casas en orden. Entonces, esto es fundamental, ¿no? O sea, las casas, los sistemas de áreas protegidas, tienen que contar... Un segundito. Perdón, ya saben cómo es la vida en COVID y mi hija es una fanática de interrumpir las sesiones cuando su papá está hablando por teléfono. Es su nuevo deporte favorito. Las casas en orden tienen que estar al día. Y no solamente es el tema de subejecución o subejercicios, es también la importancia que toda la institución, desde el nivel más alto a nivel local, tenga conocimiento claro del manejo financiero de la institución. Es decir, hacia dónde se va a mover el barco. Esto es fundamental. Esta comunicación y coordinación incrementa la resiliencia de las áreas protegidas y obviamente del sistema. Si todos saben para dónde va el barco, acelera justamente la respuesta a estas contingencias. Sobre noticias nuevas, y sin repetir lo que ya mencionó René, creo que hay muchos paquetes de reactivación económica que han sido anunciados por algunos países que brindan la oportunidad para movilizar recursos a favor de las áreas protegidas. También abren la oportunidad para que algunos países contemplen la posibilidad de renegociar deudas. Y estas deudas, obviamente, se vayan a los sistemas de áreas protegidas. Un reciente estudio que se lanzó hace algunos meses en México, pero también ha sido replicado en otros países, es el papel que mencionaba René de los bancos centrales y cómo los bancos centrales pueden incluir riesgos ambientales. Y esto también es fundamental, ¿no? Hay que contemplar el papel de los servicios de las áreas protegidas para que sean visibilizados en los sistemas financieros de los países. Entonces, los bancos centrales juegan un papel fundamental en esto y hay que tomarlos en consideración. Por último, hay que retomar la importancia, sobre todo, yo creo que ahora sí que hay que llevarlo a otro nivel, la importancia del valor de las alianzas locales con las comunidades dentro y alrededor de las áreas protegidas. Eso es fundamental. Y ya lo mencionaba René, como el tema de inversiones de impacto, pero existen otros mecanismos y modelos de cooperación que hay que acelerar urgentemente, ¿no? Yo sí creo que estos bastiones de conservación, estos faros de esperanza, sí o sí deben trabajar de la mano y coordinada con estos actores locales. La efectividad de las áreas protegidas puede estar en riesgo, ¿no? Justamente por decremento presupuestal. Y solamente a través de estas alianzas locales y otros que ya hemos mencionado anteriormente, se puede justamente asegurar la resiliencia financiera de las áreas protegidas. Gracias. Gracias. Tenga. Sí, para agregar también a lo que ya han dicho René y Andrew, también hay un estudio que salió esta misma semana de McKinsey, que no sé si han tenido chance de verlo, sobre el valor de la conservación de la naturaleza, que justamente hace el caso de por qué tenemos que subir, aumentar ese monto al 30%, ¿verdad? Que es como en este momento de crisis estamos pensando más bien en aumentar si ni siquiera tenemos suficiente para dar abasto con lo que tenemos, pero que desde un punto de vista económico efectivamente tiene mucho sentido ese aumento. Entonces, entre los datos que menciona el estudio, por ejemplo, aumentar al 30% a nivel global ayuda a reducir 2.6 gigatoneladas de carbono, crear más de 650 mil trabajos, apoyar más de 300 millones de otros trabajos que ya existen, apoyar con más de 500 billones de dólares al producto, al gross domestic product. Entonces, quiere decir que efectivamente conservar es económicamente más viable. Y creo que este es un tema que, dada incluso la pandemia, siendo que todos los temas principales ante el Foro Económico Mundial de los grandes riesgos a nivel global, todos los primeros 5 grandes riesgos están relacionados con problemas causados por la misma naturaleza,
cada vez se hace más importante que el sector privado colabore, participe, y ya no se trata de responsabilidad social empresarial y bueno, te aporto con una campaña, no. Se trata de una colaboración directa en el trabajo que se hace de conservación. En un país como Costa Rica, que dependemos tantísimo del turismo, en donde el riesgo tan grande que tenemos en caso de pandemias, tormentas, otros desastres naturales, eso se hace todavía más evidente, el impacto que eso tiene sobre la empresa privada. Y fondos como los nuestros, desde un punto de vista del trabajo que nosotros hacemos, donde en el pasado lo que buscábamos era buscar y buscar plata para tenerla en fondos patrimoniales que generen recursos, ahora lo que decimos es, esa plata la tenemos que poner a trabajar junto con el sector privado. Entonces, si tenemos esa plata, la vamos a poner a trabajar con el sector privado porque esa es una manera de generar mayores recursos y de generar mayores oportunidades. Entonces, hay un cambio de paradigma en la manera en que hemos venido haciendo nosotros mismos la recaudación, en donde la recaudación era deme plata y yo la vuelvo a invertir, en donde te digo, yo pongo de mi capital, vos pones de tu capital y vamos juntos y vamos a hacer un cambio. Entonces, ese cambio de paradigma se va a volver fundamental para poder salir a negociar con el sector privado e ir de tú a tú con el sector privado en la búsqueda de nuevas soluciones ambientales. Excelente. Buenas respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las 250 personas que nos están viendo directamente en Zoom, otros tantos en Facebook y los otros que van a verlo en otra hora cuando tienen más tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos gente realmente desde el Río Bravo, en las áreas protegidas, en la frontera norte de México, hasta la Patagonia argentina y chilena, colegas de Cuba, colegas de República Dominicana, bienvenidos a todos. Tenemos como una mini OE aquí presente y realmente lo agradecemos. Por cuestión de tiempo, voy a pasar la palabra ahora a lo que en inglés llamamos Question Wrangler, que es más o menos como nuestro arriero de preguntas, que es Erin Hicks, que nos va ella a revisar todas las preguntas que han hecho y va a hacer un par de preguntas adicionales a nuestros panelistas. Erin. Gracias, Jimmy. Gracias a todos que estén presentes. Recibimos una diversa colección de preguntas. Una pregunta de nuestros participantes es para aquellos países donde no existe un fondo de conservación o un fondo para las áreas protegidas, ¿cuáles orientaciones o sugerencias ustedes les pueden proveer para guiarles en cómo se puede establecer un fondo de conservación en su país? Tal vez contesto tanto el Fondo Mexicano como Costa Rica por Siempre somos miembros de REDLAC, que es justamente la red latinoamericana y del Caribe de fondos ambientales. Existen redes similares también en África, que es el Fondo CAFE, en donde los fondos ambientales compartimos este tipo de ideas y nos nutrimos mutuamente. Justamente vamos a tener un congreso virtual ahora en octubre, en donde vamos a tocar muchos de estos temas, por si ustedes nos quieren acompañar. Le voy a pasar la información al Jim para que la comparta con todos ustedes. Y existen fondos ambientales en casi todos los países de América Latina, algunos más pequeños, algunos más grandes. Hay dos países en donde todavía no tenemos representación, que son Argentina y Chile, y esperamos que eso cambie muy pronto. Los demás países tienen fondos, en muchas ocasiones más de un fondo. Entonces, si buscan colaboración con algunos de esos fondos ambientales, gustosamente los podemos conectar. Pero verdaderamente el eje fundamental del trabajo de un fondo ambiental debe ser esa alianza público-privada que permite entender las necesidades del gobierno, pero también poder actuar para apoyar al gobierno en la búsqueda de las soluciones para sus problemas de áreas protegidas. Ok, Erin. Gracias, Edenka. Disculpa, estoy revisando las preguntas. Hubo otra pregunta sobre ¿qué estrategias recomiendan para la interacción con las comunidades al interior de las áreas protegidas para la recuperación económica? Sí, ¿cualquiera de ustedes que quiere responder?
Bueno, algo que hemos aprendido mucho con los nuevos estándares de Banco Mundial y con los estándares de las multilaterales es estos procesos de consulta. Creo que veo que algunos de los directores que están conectados el día de hoy se han convertido a lo largo de los años en interlocutores confiables con las comunidades. Y creo que esa interacción, esos talleres a través de los cuales el área protegida explica lo que está sucediendo, también es un foro interesante en esos consejos asesores, ¿verdad?, para escuchar lo que está pasando con las comunidades. Y muchas veces no se trata de apoyar directamente con recursos, sino de buscar algún otro interlocutor, alguna otra organización que puede ayudar a esas comunidades en esa reinserción económica. Por ejemplo, en Quintana Roo ahora estamos viendo que los pescadores están perdiendo ingresos por la langosta. Entonces, a través de una alianza que se ha hecho de varias cooperativas en Quintana Roo, que se llama Alianza Canancay, se establecen vínculos con fundaciones que están haciendo cuestiones sociales, etcétera. Y entonces ahí es donde esa interacción, ese enfoque sistémico comienza a funcionar. El diagnóstico social y económico de las áreas naturales protegidas es un paso fundamental para asegurar la alineación de inversiones. Excelente. Quería mencionar que varias de las preguntas que hemos recibido son sobre el informe del Instituto Paulsen, el informe McKinsey y otros. Entonces, luego en nuestro sitio web, cuando ponemos las respuestas a las preguntas, vamos a también incluir links a esos nuevos estudios sobre financiamiento. Y quiero mencionar algo muy importante para todos ustedes. Más que nunca, yo estoy viajando menos que en 40 años. Y todos creo que es más o menos lo mismo. Tenemos más tiempo que nunca para leer, para empaparnos, para aprender. Yo paso 10 minutos al día en línea con Duolingo mejorando o medio portugués. Erin acaba de terminar un curso de CATI en Costa Rica de resolución de conflictos y manejo de conflictos. Todos debemos aprovechar este tiempo para buscar fortalecer nuestras destrezas en esas áreas donde estamos débiles. Y para muchos que somos biólogos, forestales, agrónomos, geógrafos, es justamente en estas cuestiones financieras y económicas. Entonces, a todos les insto a aprovechar este tiempo en casa, con familia, para dedicar un poco más tiempo a la capacitación, al mejoramiento de nuestros propios destrezas para salir de esta situación en la cual estamos. Erin, ¿tiene quizás una pregunta más? Gracias, Jim. Un momento, ya se están aumentando las preguntas tanto que perdí dónde estoy. Hubo una pregunta de cómo se puede fortalecer el rol articulador de los gestores de las áreas protegidas para el desarrollo con enfoque sistémico e integral territorial, más aún en este contexto de COVID. Si me permite, Jim, atendiendo a esa pregunta, pero sobre todo unas que he visto en el chat y también otras, sobre el tema de sostenibilidad financiera, o sea, el concepto, creo que es muy importante que los participantes entiendan que no más dinero significa sostenibilidad financiera. Es bien importante, ¿no? O sea, porque tú puedes tener un gran proyecto de recursos extinguibles, es decir, por un periodo de tiempo, te cae un GCF o un GEF, de los famosos GEF, de 100 millones de dólares, te lo terminas en 3 años y ya no tienes un peso más. Y ahora, ¿cómo trasciendes a darle mantenimiento a la infraestructura, al equipamiento que adquiriste, etcétera, ¿no? Entonces, sí entender que la sostenibilidad financiera de los sistemas de áreas protegidas y las áreas protegidas, digamos, en sitio, depende de un portafolio diversificado, como ya mencionamos, en donde combines diferentes mecanismos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Es decir, esta diversidad de instrumentos te permite transitar a lo que tú esperarías una sostenibilidad financiera. Siempre tener presente que existe una responsabilidad del Estado, o debería existir una responsabilidad del Estado, para garantizar al menos los recursos a largo plazo que le den sostén a las áreas protegidas. Esto es fundamental entenderlo. Y para los colegas que tienen preguntas, con gusto podemos compartir algunas publicaciones que he tenido el orgullo de participar en el pasado, que pueden justamente darles algunos elementos que podrían adaptarse a sus contextos. Sobre lo que mencionas, Erin, en
tu pregunta. Yo creo que se avecinan tiempos muy interesantes, René y Svenka. Creo que se avecinan tiempos de innovación en financiamiento, y el rol de los gestores del territorio va a jugar un papel fundamental. Es decir, sobre todo con las nuevas metas de ambición, de ampliación de áreas protegidas u otros instrumentos de conservación basadas en área, etcétera, abre la necesidad de repensar el rol de los gestores de las áreas protegidas. En el caso peruano, en el caso mexicano, existen, como ya mencionaba René, estos consejos asesores que permiten justamente centrar la mesa a diferentes sectores. Sería óptimo que, siguiendo ejemplos de otros países en Latinoamérica que existen, digamos, estos gestores regionales, tengan mesas también particulares donde se sienten justamente múltiples institutos de diferentes sectores a discutir cómo de manera integral sus inversiones se ven reflejadas en el territorio. En este sentido, el papel de los gestores de áreas protegidas, y siguiendo tu buen ejemplo de hablar ahora, aprender a hablar portugués, Jim, creo que es la parte del desarrollo de capacidades que hay que trabajar mucho en nuestra región. Hay que trabajar en perfiles de gestores y negociadores. Todo es una negociación en conservación, todo es una negociación, para lo cual es fundamental identificando estos espacios justamente de interacción con sectores multinivel, desde las áreas protegidas a nivel regional y obviamente a nivel nacional, ¿no? Es fundamental que esta capacidad de negociación y articulación de los titulares, de los directores regionales, de los titulares de las áreas de conservación, y a nivel sitio, se vaya fortaleciendo a través del tiempo. No digo que no exista, yo creo que tenemos extraordinarios talentos y ejemplos que valdría la pena replicar, sistematizar y difundir en la región. Excelente. Estamos casi llegando al fin de la hora y quiero tratar de respetar el tiempo de todos, pero quiero invitar a René, a Svenka y finalmente a Andrew, porque Andrew quiere que hable un poco de áreas marinas y sus retos específicos. Si cada uno de los tres puede hacer una intervención final para animar a nuestros más de 200 participantes en este momento, ¿qué hacer ante esta realidad financiera tan difícil en que vivimos ahora los manejadores de las áreas protegidas? Sí, pues muchas gracias, Jim. Es realmente un gusto tener a estos copanelistas y estar platicando contigo y tener la escucha de 250 personas. Creo que el mensaje es, estamos en nuevos tiempos. Esto le ha pasado a generaciones anteriores. Mi hija me decía, mamá, ¿de qué nos quejamos? A tus abuelos le tocó la guerra mundial, ¿no? Entonces, realmente tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para ver las oportunidades. Esas oportunidades van a requerir de mucho respeto hacia todos los seres humanos que están alrededor nuestro en diferentes disciplinas. Y va a necesitar, así como estudias portugués, Jim, yo creo que yo lo que he aprendido es también el lenguaje de otros sectores. No me entendía con los banqueros cuando les explicaba el rol de la conservación hasta que usé riesgo ambiental. En ese momento se les abrieron las orejas y me dijeron, con estas actividades puedes disminuir el riesgo ambiental y cumplimos con los estándares internacionales, sí. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora, son los lenguajes de los diferentes sectores para comenzar a crear esas alianzas sistémicas enfocadas en los territorios. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Svenka. Muchas gracias, Jim. Yo creo que lo que nos queda a todos de lección es la necesidad que tenemos de aprovechar esta crisis para encontrar la oportunidad para reinventarnos. En países como los nuestros, que han dependido tanto del turismo, por ejemplo, en donde ahora el turismo es una fuente con la que ya no vamos a contar por mucho tiempo, es necesario pensar en nuevos modelos y en nuevas maneras de pensar. Y eso es una solución que tenemos que encontrar en conjunto con otros sectores. Como bien lo hemos dicho, esto no es un problema ambiental, es un problema país, es un problema mundial, es un problema de empleo, de oportunidades económicas, de vivienda, que rebasa lo que podemos hacer solos. Y si no trabajamos en conjunto y si no traemos a la mesa los distintos sectores, solos no le vamos a encontrar la solución. Es nuestra obligación cumplir ese rol. Si hay algo que podemos hacer es seamos ejes de convergencia para esas discusiones. Eso sería mi principal recomendación. Excelente, Andrew. Muchas gracias, Jimmy. Y de verdad es un honor estar aquí con René y con Svenka y con todos ustedes. Y esta reflexión ojalá continúe
esta conversación ojalá continúe porque amerita mucho más tiempo. Yo creo que son tiempos de ambición, liderazgo y esperanza, Jim. No podemos dejar caernos, tirar las manos ante muchas noticias negativas en términos de COVID, desempleo, etcétera. Yo creo que es todo lo contrario. Amerita ser ambiciosos, amerita ser inteligentes, como mencionaba René y Svenka, amerita ser verdaderamente innovadores, ¿no? Y amerita fortalecerlos, yo insisto siempre, en los puentes de empatía, es decir, el conocimiento entre todos los actores en la región. Hay mucho aprendizaje en Latinoamérica, se debe replicar y se debe escalar, eso es fundamental. Sobre el reto que yo mencioné, de áreas protegidas marinas, ¿no? Si estamos hablando de potenciales metas de expansión al doble en el ámbito terrestre y quizá triplicar en el ámbito marino, pues esto conlleva un reto significativo. La sostenibilidad financiera se expresa muy diferente en un área marina protegida que en un área protegida terrestre. Es fundamental. Los costos, los programas presupuestarios, tienen otra lógica que se expresan de manera diferente. Si estamos hablando de expandir áreas marinas protegidas o instrumentos de protección en el ámbito marino, pues hay que repensar de manera muy inteligente la innovación financiera. Y es un ámbito que honestamente no ha sido tan explorado. Tenemos algunos ejemplos de turismo, tenemos algunos ejemplos de pesca, pero creo que hay una oportunidad extraordinaria justamente de innovación para fortalecer estos mecanismos e iniciativas de sostenibilidad financiera para áreas marinas protegidas o para otros instrumentos de conservación basadas en área que contribuyan justamente a estas metas internacionales. Al menos desde México y como parte del panel de alto nivel por una economía oceánica sostenible, en donde otros 14 países venimos trabajando una agenda importante, hay tres elementos, los tres pilares que creo que son fundamentales y me gustaría compartirlos, ¿no? Solamente vamos a alcanzar un océano sostenible en nuestro planeta si tenemos una protección efectiva, si tenemos una producción sostenible y esto obviamente contribuye a una prosperidad equitativa y justa entre todas las naciones. En ese sentido, los mares es la nueva frontera, Jim. Yo creo que hay que tomar provecho de esto. Los mares y los océanos van y serán una solución al desarrollo sostenible del planeta y ojalá las áreas marinas protegidas estén ahora sí que a la altura de las circunstancias. Sin más, de verdad, un abrazo fuerte a todos. Gracias, Jim, por la invitación nuevamente y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Aaron. ¿Puedes poner el slide hablando de los próximos webinars, por favor, para terminar? Y gracias a todos. Veo que prácticamente todos los que nos han estado sintonizando aún están ahí, aunque hemos pasado un poco de la hora. Aaron, ¿quería explicar un poco sobre esto? Bueno, parece que está en muda. La idea es de que están al tanto que el 20 y 22 de octubre vamos a tener los próximos webinars organizados por nuestro centro en la Universidad Estatal de Colorado con apoyo del Servicio Forestal. Y en ellos vamos a tener uno en inglés y uno en español con guardaparques, con la gente en las trincheras de nuestro nuevo mundo y también de otras regiones del mundo. Y van a participar líderes del movimiento global de guardaparques, y guardaparques, inclusive uno que está sintonizándonos hoy día, Gonzalo Cisternas de CONAF Chile, va a ser uno de los participantes y también otros colegas de Chile, de Perú, de Ecuador en estos, y líderes del movimiento global de guardaparques y un distinguido guardaparque exalumno de Uganda. Esperamos que nos puedan acompañar y si no pueden en vivo, si se registran, luego les mandamos a todos los que se registran una copia del link para verlo en el momento que sea más conveniente. Sabemos que no estamos en casa haciendo nada, todos están trabajando. Quiero terminar agradeciendo de nuevo a nuestros panelistas, a todos los más de 250 personas que tenemos en línea desde el Río Bravo hasta Patagonia y por todo el Caribe. Y realmente es un gusto tenerles en línea. Y quiero terminar con dos dichos que aprendí allá en Tiquicia, en Costa Rica, y que se usa mucho. El primero, del dicho al hecho hay mucho trecho, y apenas estamos comenzando ese trecho, así que manos a la obra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, panelistas. Gracias, Jim. Muchas gracias.